para poder llevar una vida espiritual plena, de tal forma de que el alma esté sin reproche, el cuerpo esté sin reproche. Tenemos que dejarnos gobernar por el Espíritu Santo de Dios. En el Espíritu Santo de Dios está la luz que tiene que resplandecer en tu corazón, porque tu corazón es engañoso, el corazón carnal es engañoso, amén, y no ha de poder analizarse a sí mismo. Necesita del Espíritu Santo para poder ver verdaderamente aquello que le agrada a Dios y aquello que no le agrada a Dios, amén. Y para esto es necesario que resplandezca la luz en las tinieblas en tu corazón, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones.